In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. A te, qui le fiche caso di tutti i miei. Giudicami Deus e discerni causa mea de gente non santa, ab homini iniquo e doloroso e iuvere. Quia tu es Deus, fortitudo mea, quare mea putisti e quare putisti in cielo, Duma natrice in me inimus. E vite risem tua, e veritate in tua, ipsa me deducer, ed aducer, in monte santum tu, ed in tabernacula tua. Et introigo ad altare Dei, ad te qui rectificatio de tu tenia. Confiteu in tibi, cita Deus, Deus meus, quae Christi es, anima mea, et quae conturbas me? Spera in Deo, quoniam alud confiteu qui, salutare vultus me, et Deus meus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. A Deo qui rectificatio per tutte mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci cielo et terra. Confiteo Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Santis Apostolis Petro e Paolo, Omnibus Santis Vobis Frateris, Via peccavi mis cogitazione, verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolos Pedro de Paulo, Omnes Santos Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Misericordiae tui omnipotens Deus, et divisis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteo Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, Via peccavi minimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolos Petro et Paolo, Omnes Santos, et te Padre, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri, omnipotens Deus, et dimissi peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribua nobis omnipotens et misericor Dominus. Amen. Deus, tu conversus, vivificabis nos. Et pres tua laudato critere. Ostende nobis, Domine, misericordiam tua. Et salutare tuum da nobis. Domine, exaudi orationi mea. Et clama meus ad Deo. Dominus vobis cum. Et cum espiritu tuo. Oremus. Protector nostre, aspice Deus, et respis in faciem Christi tui, quia melior est dies, una in atris tui super milio. Quam dilecta tabernacula tua, Domine, virtutum, concupiscit et deficit anima mea in atria Domini.
Gloria a Padre, al Figlio e al Spirito Santo. Sì, sarà in principio e nunca sempre, e in secola secolorum. Amen. Protector nostre, auspice Deus, benedicisci in pace in Cristo tui, via mele dies una in adis tui super milia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax dominibus voluntatis voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi, proter magnam gloriam tua. Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigente Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui donis peccata mundi, miserere nobis, qui donis peccata mundi, suscite de precazione nostra, miserere salvesteram patris, miserere nobis. Quonia tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, un santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus vobiscum. Et come spirito tuo. Oremus. Custodi Domine questus, ecclesiam tuam propitiatione perpetua, et quia sine te labitus humana mortalitas, tui sempre auxilis et abrahatur agnoxis, et al salutaria dirigatu. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivite regna, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Omnipotens sempitene Deus, qui respicis terra, et facis terra tremere, Pacem et ventibus, propitiae supplicibus, ut cuius iam terre fundamenta confusientem espabimus, clemencia conditionis eius, sanantem iudita essentiam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivite regna, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Hermanos, vivid según el Espíritu y no satisfagáis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne, siendo entre sí opuestos, por lo cual no hacéis todo aquello que queréis. Que si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Son el adulterio, la fornicación, lujuria, culto de ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
embriagueces, glotonerías y cosas parecidas. Sobre lo cual os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Pero los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con sus vicios y concupiscencias. Deo gracias. Bonum est confidere in Domino, quam confidere in homini. Bonum est esperare in Domino, quam esperare in principibus. Alleluia, alleluia. Venite, exultemus Domino, jubilemus Deo salutari nostro, alleluia. Dominus vobis cum. Et cum est spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matthaeum. Gloria a Dii Domini. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os inquietéis por hallar qué comer para sustentar vuestra vida, o por los vestidos para vuestro cuerpo. ¿No es más el alma que la comida y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, cómo no siembran, ni siegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, a fuerza de discurrir, puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué andáis solícitos por el vestir? Considerad cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan. Y sin embargo, yo digo que ni Salomón, en el apogeo de su gloria, llegó a vestirse como uno de esos lirios. Pues si al heno del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, Dios así viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo,
¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Prevangelica dicta, deleante de nuestra delicta. Muy queridos hermanos en el Señor, les voy a pedir un favor. Atiendan bien el contexto de todo lo que ahora voy a decir en este decimocuarto domingo después de Pentecostés. Porque lo primero con lo que voy a comenzar, si me lo sacan de contexto, se va a prestar a malas interpretaciones. Pero tengo que decirlo. Hermanos, Dios no necesita del ser humano. Pero Dios crea al ser humano. Dios no necesita del ser humano, pero Dios crea al ser humano. En cambio, Dios sí merece que el ser humano se relacione con él. Además de eso, el ser humano sí necesita de Dios. Ahora bien, el ser humano, herido por el pecado, no merece acercarse a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, quiere que el ser humano se acerque a Él y se relacione con Él. No solo que esté cerca de Él, sino que se relacione directamente con Él. Hermanos, cuidado. Esto implica algo muy importante. Esto implica, queridos hermanos, que si el ser humano necesita de Dios y necesita tener relación con Dios, oiganlo bien, el ser humano no solo necesita estar cerca de Dios, sino que necesita relacionarse con Él. Ahora bien, hermanos, reconociendo que el ser humano, en sus limitaciones, debido a sus limitaciones, no puede estar en una continua relación con Dios en esta vida temporal. Porque necesita ocuparse de otras cosas que le distraen
de relacionarse con Dios. Dios, en su infinita misericordia, es tan ingenioso, es tan sabia y amorosamente ingenioso, que ha escogido a cierta cantidad de seres humanos y entonces a esta cantidad de seres humanos los aparta de las necesidades normales de la vida humana y se las satisface de otras maneras diferentes a la inmensa mayoría de los seres humanos, para que esta cantidad de seres humanos puedan entonces relacionarse más frecuentemente, más inmediatamente con Dios en su nombre propio y en nombre de toda la humanidad. ¿A quiénes me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, hermanos, a los que somos escogidos por Dios sin mérito de nuestra parte para vivir el sacerdocio. Y todo esto, queridos hermanos, está totalmente dentro de todo el misterio sagrado de la Iglesia Católica. Por tanto, la Iglesia Católica está conformada tanto por ustedes, los seglares, que tienen que hacerle frente a muchas cosas en el mundo sin ser del mundo, y nosotros los sacerdotes, que estando en el mundo hemos sido sacados por Dios del mundo para dedicarnos totalmente a realizar esa relación del ser humano con Dios. Es todo un misterio. Y es un misterio que precisamente hoy, en este momento, en esta época que nos ha tocado vivir, está siendo sumamente, fuertemente atacado por el enemigo, que quiere hacer de la Iglesia Católica una simple ONG. Y la Iglesia Católica no es una ONG. La Iglesia no es una organización de tantas, no gubernamental, que deba dedicarse a simplemente una beneficencia social. No, la Iglesia Católica no es eso. La Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo, que, insisto, está conformado esencialmente por dos sectores. Un primer sector, ustedes, los seglares, y el otro sector, el sector sacerdotal. Hermanos, ambos sectores son necesarios para conformar la Iglesia Católica. Pero hoy debo insistir, hermanos, en la necesidad entonces de este sector, que somos los sacerdotes, porque la humanidad sin relación con Dios se pierde.
Entonces los sacerdotes debemos dedicarnos especialmente a mantener la relación de la humanidad con Dios. De ahí, queridos hermanos, que la función del sacerdote no es dedicarse a cuestiones puramente sociales. La función del sacerdote no es dedicarse a funciones temporales. La función del sacerdote es dedicarse a realizar la relación de la humanidad con Dios, especialmente, directamente, a través del culto, a través de la liturgia, a través de los sacramentos. No podemos caer en una consideración equivocada de los sacramentos, que es lo que llamarían hoy día un sacramentalismo. No podemos caer en eso. Pero tampoco podemos caer en el extremo opuesto de despreciar los sacramentos. Hermanos, tenemos que vivir los sacramentos. Ustedes, los seglares, tienen que vivir los sacramentos en su realidad laical. Pero nosotros, los sacerdotes, tenemos que vivir también los sacramentos en nuestra realidad sacerdotal. Hermanos, ¿por qué digo esto? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque hoy, en este momento histórico que nos toca vivir, en ese hoy, que no son 24 horas, en este hoy, que es una época de la historia humana, no se está entendiendo lo que es el sacerdocio. Y por tanto, no se está fomentando las vocaciones sacerdotales como debe ser. Antes, al contrario, se está tratando, por un lado, de destruir las vocaciones sacerdotales, y por otro lado, se está tratando de apartar a los sacerdotes de su verdadera función. Hermanos, ¿qué es el laico? El laico es un miembro de la Iglesia fiel de Dios, dependiente de Dios. Pero que tiene que acercarse a Dios. Ahora bien, no puede estar en una continua relación con Dios. Ustedes, como laicos, hermanos, tienen que vivir su realidad laical sin olvidarse de Dios, sin alejarse de Dios. Y tienen entonces que acudir a los sacramentos. Tienen que acudir a la liturgia para acercarse a Dios. Pero, ¿de qué manera? Sirviéndose de los que somos, entonces, en el sacerdocio, mediadores entre Dios y la humanidad, que somos los sacerdotes. Y esta vocación
a ser mediadores entre Dios y los hombres, entre Dios y la humanidad, es una vocación ciertamente gloriosa, pero al mismo tiempo gozosamente exigente. Y hay muchos jóvenes que pueden estar siendo llamados por el Señor al sacerdocio, pero o bien no la han sabido escuchar ese llamado, o escuchándolo prefieren hacerlo a un lado por miedo o bien por intereses materialistas y egoístas que el mundo pagano está fomentando. Queridos jóvenes, no escuchen al mundo pagano. Sean generosos, sean valientes. Si sienten el llamado del Señor para el sacerdocio, con humildad, pero al mismo tiempo con valentía, sigan ese llamado. Porque se necesitan. La humanidad necesita sacerdotes. Hermanos, la humanidad, la sociedad humana, necesita sacerdotes católicos que la mantengan en relación con Dios. Si no hay sacerdotes, la humanidad pierde relación con Dios. Si no hay sacerdotes, la humanidad pierde relación con Dios. El sacerdote es el mediador entre Dios y la sociedad humana. Hermanos, podría yo profundizar muchísimo más en el mensaje que Dios quiere darle a toda la humanidad en este 14º domingo del tiempo después de Pentecostés. Pero no quiero entrar en más detalles, porque, hermanos, considero de una urgencia enorme el llamado que Dios le está haciendo a muchos jóvenes para llegar al sacerdocio y servir a Dios en primer lugar y servir también a la sociedad humana en lo que se refiere a Dios. El sacerdote no tiene que servir a la humanidad en la arquitectura. El sacerdote no tiene que servir a la humanidad en las leyes. El sacerdote no tiene que servir a la humanidad en la medicina. El sacerdote no tiene que servir a la humanidad en la agricultura. El sacerdote no tiene que servir a la humanidad ni siquiera en la educación. El sacerdote tiene que servir a la humanidad en lo que se refiere directamente a Dios, estando en una continua relación con Dios y en un servicio sagrado a la humanidad para Dios. Y es por eso, queridos hermanos, que entonces nuestro Señor en la lectura de hoy nos dice a los sacerdotes expresamente que tenemos que apartarnos
de los gozos mundanos. Se lo dice a todos, pero muy especialmente, muy directamente a quienes Él llama para el sacerdocio. Que tenemos que apartarnos de los gozos mundanos. Que tenemos que apartarnos de los gozos de la carne. Que tenemos que apartarnos del materialismo. Y cuidado, hermanos, porque el materialismo es muy astuto. Podríamos decir que hay dos tipos de materialismo: el materialismo ateo, que niega totalmente a Dios, y el materialismo humanista, que se presenta como algo muy normal, como algo necesario, pero que está escondiendo a ese primer materialismo ateo. Queridos hermanos, tenemos entonces que orar mucho por las vocaciones sacerdotales. Y vuelvo a insistir a los jóvenes, por favor, no sean cobardes. No se dejen engañar por los placeres mundanos. No se dejen engañar por la tendencia de la carne. Queridos jóvenes, si escuchan el llamado de Dios, no tengan miedo. Dios les va a dar lo que ustedes necesiten para que ustedes también puedan, como este servidor y como muchos otros en todo el mundo, seguir el llamado para el sacerdocio. Ciertamente, hermanos, no tenemos los sacerdotes los gozos del mundo. Pero les digo algo, hermanos, cuando el sacerdote está libre de los gozos del mundo, es más libre que ustedes, los que siguen en las necesidades puramente materiales. El sacerdote está más libre que ustedes para poder dedicarse por completo a Dios y a ustedes en lo que se refiere a Dios. Queridos jóvenes, por favor, por amor a Dios, por amor a ustedes mismos, por amor al prójimo, si sienten el llamado del Señor, a servirle a Él en el sacerdocio, no duden, sigan ese llamado. Eso sí, con la decisión de seguirlo eternamente. Porque esta es otra característica importante del sacerdocio. El sacerdocio no es una vocación temporal, como sí lo es la arquitectura. No es una vocación temporal, como sí lo es la medicina. No es una vocación temporal, como sí lo es las leyes. No es una vocación temporal, como sí lo es la agricultura. El sacerdocio es una vocación eterna, porque nos hace sacerdotes para toda la eternidad. El sacerdocio, al igual que el bautismo, son
son sacramentos que se reciben una sola vez, pero para siempre, para toda eternidad. Nadie puede borrar un bautismo. Nadie puede borrar una confirmación. Nadie puede borrar un sacerdocio. En cambio, el matrimonio, que también es sacramento, sin embargo, termina cuando uno de los cónyuges pasa a la vida eterna. Ahí termina el matrimonio. Y por eso, una persona viuda puede volver a casarse. Viudos. En cambio, el sacerdocio no termina. El sacerdocio es eterno. Y eternamente gozaremos si somos fieles a Cristo, si somos fieles a Cristo en el seno de la iglesia. El sacerdote será gozoso por toda la eternidad, con el gozo de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Queridos jóvenes, les espero. Sí, les espero. Para que ustedes, respondiendo al Señor, puedan llegar a vivir el sacerdocio. Con mucho gusto les ayudaré, dentro de mis limitaciones. Pero les estoy dispuesto a ayudarlos a llegar a vivir el sacerdocio como Dios merece y la humanidad necesita. Volviendo a mi primera afirmación de este día, Dios no necesita al ser humano, pero Dios sí merece que el ser humano se relacione con Él, por puro amor y por pura misericordia. Hermanos, fomentemos las vocaciones sacerdotales. Queridos padres de familia, si uno de sus hijos es llamado por Dios, no le nieguen su bendición para que siga esa vocación. Los padres de familia que tienen entre sus hijos a un sacerdote viven con gozo su matrimonio con plena realización, más que aquellos matrimonios entre cuyos hijos no hay ningún sacerdote. En cambio, repito e insisto, los padres de familia entre cuyos hijos hay un sacerdote, o dos sacerdotes, o tres sacerdotes, como algunos casos que conozco, son felices. Por eso, que los padres de familia no nieguen su bendición a los hijos que reciben de Dios el llamado para el sacerdocio. Antes, al contrario, estimúlenlos, anímenlos, oriéntenlos. Y con ellos gozarán en la eternidad. Queridos hermanos, fomentemos en la Iglesia Católica las vocaciones al sacerdocio. Repito, e insisto, Dios no necesita, pero sí merece, por puro amor, por pura misericordia, que el ser humano se relacione con Él. Y solamente el ser humano se relacionará con Dios cuando haya suficientes sacerdotes católicos.
Oremos por las vocaciones sacerdotales. Trabajemos por las vocaciones sacerdotales. Hermanos, no se contenten con orar. Hay que orar, pero también hay que trabajar por las vocaciones sacerdotales. Cada quien desde el lugar que le corresponda en este mundo, en esta vida. Pero todos los católicos deben trabajar por las vocaciones sacerdotales. Repito, desde el lugar que les corresponda. Pero todos los católicos deben trabajar. No pueden contentarse con orar por las vocaciones sacerdotales. Hay que trabajar por ellas. Y al mismo tiempo, respetarlas. Y se respeta una vocación sacerdotal de muchas maneras. Especialmente, hermanos, cuando los mismos sacerdotes, conscientes de que su sacerdocio no es solamente por ratos, sino que su sacerdocio es perenne y eterno, vestimos siempre como sacerdotes y actuamos siempre como sacerdotes para la gloria de Dios y salvación de la humanidad. Así sea. Credo in un Deum, Patrem omnipotentem, Pater in cielo et terra, Spiritum omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Deum unigenitus, et ex Padre natum ante omnia saecula, Deum et Deum, Lumen et Lumine, Deum et Deum, Gentium non factum, consubstantiae Patris, Verbum omnia facta sum. Y protege los homines, y protege los hombres del tiempo, desciende de cielos. Edicarnatus el Espíritu Santo, ex María Virgine, et homo factus es. Crucifixus et siempre nobis, supponus et virato, pasus et sepultus es. Resurrexit et diae secundum las Escrituras, et ascendit in cielo. Senta destra ambalis, editerum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuyo regno et infinis, et in spiritum sanctum, dominum et vivificante, qui ex Patre et Filio que procede, qui cum Patre et Filio simul adoratur et glorificato, qui oculus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, cum filio et cum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Imitet angelus Domini in circuitu dimensium eum, et eripie Deus, gustate videte quoniam suavis est Dominus.
gratis. Suscitato Domini, sacrificio in demanda di Cristo, all'altro che l'ordine di Cristo, a tutti i dati in cuore per nostra, per ciascuna impresa e sue sante. Per ogni secula secolo. Amen. Dominus vobis tu. Et cum spiritu tu. Suris un corda. Avenus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum est justum est. Benedignum et justum est, ecum est salutare. Nos tibi semper, et ubique gratias aie. Domine sante Padre, omnipotens et Deo Deus. Qui cum unigenito Filio tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Poderim de tua gloria, reverante, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discessine sentimus. Ut in confessione vere semitene eco deitatis, et in persone proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur et qualitas. Condaudant angeli ad arcangeli, cherubim quoniam serafim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenitud in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Thank you.
Amén.
nobis quoque peccatori. Per omnia secula seculo. Amen. Oremus. Presepti salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, e divide nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de victorimus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Sed libera-nos. Amen.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini. Sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui dolis peccata mundi, dona nobis pace. Domine, non sum dignus. Domine.
Dios bendiga. Me ha culpado, me ha máxima culpa.
Io ricordo la Maria di Santa Virgine, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, Santo Apostolo Stefano e Paolo, ogni santo, e te Padre, orate per me, al Domino di Gerusalemme. Miserabile bestia, omnipotens Deus, et de mis peccatis bestis perducat vos a vita eterna. Amen. Indulgentia, absolutione, et remissione peccatorum nostrorum, tua nobis omnipotens et misericordiosa. Amen. Exe agis Dei, executoris peccata mundi. Domine, non sono dignus, udite il suddetto meu, soltanto di verbo, e sanarvi anima mia. Domine, non sono dignus, udite il suddetto meu, soltanto di verbo, e sanarvi anima mia. Domine, non sono dignus, udite il suddetto soltanto di me e saranno a noi.
Primum quae regnum Dei et omnia dicentur vobis, dici Domine. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Proficiens semper et munia tua sacramenta nos, Deus, et al perpetue ducat salvationis effectum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuo, vite cum vivite regna di unidade de Espíritu Santi Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Gloria in nos Domini, pues sumus tuas santas unentes, et erra quamidibus nostris infinitibus tremente, superum une et firma, immortalium corda cognosca, et indignante taglia flagella prodit, et de miserante Cesare. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuo, qui te convivite regna di unitate e Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Ide missa est. Deo est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. In principio era el verbo era apud Deum, et Deus era el verbo. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum et in quo factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux omnium, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprendebunt. Fuit homo Christus ad Deo, qui nomen erat Ioannes. Ibeni in testimonium, ut testimonium per ibere de lumine, ut omnes credere per ilium. Non erat ille lux, sed ut testimonium per ibere de lumine. Era lux vera, qui illuminat omne, omne veniente, in huc mundo. Il mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eo non cognomi. In proprio venit, et sui eo non receperum. Quoque laudem receperum eum, Tedi Deis potestatem filius Dei fieri, is qui credum in nomini Eius, qui nomi sanguinibus, neque ex voluntate de carnis, neque ex voluntate de vidi, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloria meius, gloria quasi vigente a Patri, plenum gratia et veritate. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
e benedicto frutto ventris tui, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sacra Divina, Madre di misericordia, vita dulcedere spes nostra salve. A te clamamus, exsudes filiere, a te suspiramus gementes et fentes, in lacrimarum vali. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, altas converte. E Jesús, benedictum fruto ventris tui, nobis posa que sigamos tende. O gremis, o pia, o dulcis virgo Maria.